de ACOF de un sistema es precisamente un conjunto de partes que contribuyen un todo y las cuales no se puede subdividir en partes independientes. Sistemas con propósito, que se llaman sistemas teleológicos. La característica es que yo tengo diferentes formas de alcanzar ese fin, que es el propósito, con diferentes vías. Y los alumnos muchas veces lo toman como una distinción. Entonces, ellos se sienten como merecedores de una distinción del maestro y a su vez empiezan a funcionar como si fuera ya una empresa. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ingeniero químico y con estudios de posgrado en una maestría en Stanford en investigación de operaciones y un doctorado en la Universidad de California, Berkeley, también en investigación de operaciones. He trabajado como investigador en la universidad, en el IMAS, y también he estado en diferentes lugares ejerciendo la profesión. Me he dedicado mucho a lo que es el enfoque de sistemas dentro de esta área, que es una de las variantes de lo que ha sido investigación de operaciones, variantes que han estado asociadas a pensadores tales como Wes Churchman o como Russell Ackoff. Lo que es un sistema, podríamos referirnos a una clase de objetos que caen dentro de esta definición. O sea, hay diferentes tipos, colores y sabores de sistemas. El tipo de sistemas que cada quien trabaja está más asociado al objeto para el cual uno quiere usar esos sistemas. Y esto es, cuando se habla como de un sistema, como un conjunto de partes que contribuyen a un objetivo especial, objetivo que solamente el sistema lo tiene en ninguna de las partes, que es una de las definiciones, ahí podemos tener diferentes objetos. Y podemos hablar de sistemas biológicos, sistemas mecánicos, sistemas sociales. El tipo de sistemas los cuales han sido los que han tenido más interés por mi parte, son los sistemas que tienen un propósito, que son los que han sido objetos de estudio de gentes como Wes Churchman y como Russell Ackoff, ¿sí? Entonces, para empezar, si uno escucha la explicación de sistemas de Russell Ackoff, dice: un sistema es un objeto que es un todo formado por partes, los cuales tienen una propiedad que solamente la tiene el sistema. Un ejemplo sería un automóvil. Si yo veo un automóvil y lo quiero analizar y lo parto en sus componentes, y por un lado tengo el motor, las ruedas, cada una de las partes. Cada una de esas partes son necesarias para el auto, pero ninguna tiene la propiedad
de poderme transportar de un lado a otro, porque solamente el conjunto la tiene. Es un ejemplo de un sistema cuyas partes no tienen propósito. Igual si yo me refiero al cuerpo humano, los componentes de un cuerpo humano pues son todos los diferentes órganos que tiene. Es el corazón, el hígado, el riñón, el cerebro, etc. Y esos componentes son necesarios para que el sistema completo, que es el individuo, pueda estar vivo y tener conciencia. Entonces, pero ninguna de las partes tiene un propósito. Otros sistemas, como una organización, ahí tenemos diferentes componentes, pueden ser los componentes funcionales, la parte de finanzas, la parte de operación, la parte de ventas, las cuales todas contribuyen a un fin, que es el transformar ciertos insumos en productos con objeto de tener un mayor beneficio del costo con el cual se está procesando. Pero ahí las partes, cada uno de los departamentos, tienen un propósito per se. Eso se llaman los sistemas con propósito, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de sistemas al cual yo me he dedicado con mayor profundidad y de la cual he podido yo entender, profundizar y entender la esencia de muchas de las propiedades de los sistemas. Sí, Eickhoff fue el que le dirigió la tesis doctoral a Eickhoff fue Churchman, ¿sí? Y el concepto de Eickhoff de un sistema es precisamente un conjunto de partes que contribuyen un todo y de las cuales no se puede subdividir en partes independientes. Él distingue entre los objetos que están dentro de un sistema social el conjunto de involucrados. Entonces, en lugar de puntualizar lo que sería un cliente, él distingue al cliente, al tomador de decisiones, a los inversionistas, a los trabajadores, a los que prestan dinero y a los cuales y a los que le presta dinero el sistema. Y ese es el conjunto de involucrados que tienen que ver con el sistema, ¿sí? Es diferente. Entonces, y también él ve la parte de medición y muchas de las otras características, ¿sí? Son similares, no exactamente lo mismo. Lo importante es que con ese marco conceptual, ambos, sobre todo Eickhoff, han distinguido dos formas de pensar: el análisis y la síntesis. O sea, el enfoque de sistemas surge como una ampliación a lo que podríamos llamar el enfoque científico. El enfoque científico esencialmente es un método analítico. El método analítico, o sea, si lo aplicamos en ciencia, es que cuando hay un fenómeno que tenemos y lo queremos entender, o un problema complejo que queremos resolver, lo partimos en diferentes partes, en un conjunto de problemas más pequeños, y estos los volvemos a partir hasta que tengamos problemas que podemos resolver uno a uno, y después integramos la solución y con eso resolvemos el problema. Ese es el enfoque de la ciencia, ¿sí? En la parte de enfoque de sistemas, lo que dice es:
si yo quiero entender qué es un sistema y si yo lo parto en los componentes, estoy desnaturalizando la esencia de un sistema, porque la propiedad de sistema solamente la tiene el sistema completo. Y cuando yo la parto, ya no la puedo tener en la mano. Y por lo tanto, es incomprensible a través del enfoque analítico inducir que un coche, cuando examino las partes de un coche, inducir que sirve para mover a la gente. ¿Sí? Entonces, lo que dice el enfoque sintético es que para entender yo a un sistema, tengo que embeberlo en el sistema más amplio del cual es parte y entender cuál es la función que tiene ese sistema en el más grande. Y después, con ese entendimiento de cuál es la función en el sistema del cual es parte, me regreso y empiezo a analizar las partes ya a través de un análisis, pero entendiendo ya mi objeto esencial, que es la propiedad emergente como sistema. Si yo veo, por ejemplo, alguno de los pensadores de sistemas como Wes Schwarzman decía que es un sistema para él. Es lo que decía, para mí un sistema debe cumplir con un conjunto de propiedades. Por ejemplo, la primera es precisamente que tenga un propósito y formas alternas para conseguir ese propósito, número uno. La segunda es que tenga un cliente. El cliente es aquel al que se quiere beneficiar. Esto es, no todo el que beneficia el sistema es cliente, sino el cliente es aquel al cual el sistema está dirigido. O sea, si estamos hablando de un hospital, el cliente podrían ser los pacientes. Entonces el hospital está, tiene como propósito el que los pacientes mejoren su estado de salud, ¿sí? Pero la tercera es que tenga una medida de desempeño. Esto es, que yo pueda saber si estoy haciendo las cosas mejor o peor. Entonces, la medida de desempeño es lo que me mide qué tanto me estoy acercándome a un mejor o peor forma de desempeño. La cuarta es que hay un tomador de decisiones. Es alguien que tiene la capacidad de manejar los recursos que requiere el sistema para poder operar, ¿sí? La quinta es que tenga componentes, ¿sí? Que son las partes que contribuyen a que el sistema logre su propósito. Los componentes, en el caso de Schwarzman, también quiere decir que son entes con propósito. O sea, no, para que es en su interés. La sexta es que haya un medio ambiente. Y el medio ambiente son aquellas propiedades que influyen sobre el sistema, pero sobre las cuales uno, el sistema, no tiene control. Otra de las propiedades es que tenga un tomador de decisiones, tenga un diseñador. Esto es, que haya alguien que es el que está pensando sobre el sistema, ¿sí? Y las últimas características es que sea estable y que las intenciones del diseñador sean éticas. Esto es, que el diseñador está buscando el beneficio del cliente. Esos son los sistemas que le interesan a Schwarzman. Este es un marco conceptual que, cuando se aplica a una empresa, lo empieza uno a guiar para ver qué es lo que está haciendo la empresa y qué tanto se está acercando a lo que sería un ideal de una buena empresa o no, ¿sí?
Entonces, son marcos conceptuales los de sistema. Si una función es un conjunto de pasos para llegar a un fin, o sea, uno puede tener un termostato, el cual tiene como función el regular la temperatura. O sea que si en el cuarto la temperatura está abajo de cierto rango, puede activar un sistema de calefacción para que subir y que esté esa temperatura dentro del rango que se tiene. Entonces, cumple una función que regula. El propósito, lo que se ve es como algo que se quiere alcanzar, pero para lo cual hay diferentes alternativas para hacerlo. Y cuando hay los sistemas con propósito, que se llaman sistemas teleológicos, la característica es que yo tengo diferentes formas de alcanzar ese fin, que es el propósito, con diferentes vías, y por lo tanto hay un sistema, hay un problema de decisión por el cual es relevante hacer ese estudio. No, según agregado, estamos hablando de, si tomamos los componentes de un sistema, serían los componentes sin interacción entre ellos. Si esos componentes aislados empiezan a interactuar para lograr un fin común, los componentes empiezan ya a pasar de ser un agregado a un sistema. O sea, si yo agarro y digo, voy a reclutar a 6 gentes para constituir un departamento en una organización, al reclutarlos estoy tomando a 6 elementos de un agregado, ¿sí? Pero una vez que los tengo, empiezo un proceso de entrenamiento, concientización y demás para transformarlos de agregado en un sistema. Ahora, los agregados son muy útiles, porque si yo quiero describir qué es lo que está pasando en una población muy grande, yo lo que puedo empezar a decir, vamos a ver, en esta población yo entiendo de que hay individuos con la característica 1, 2, 3 y 4. Entonces yo puedo decir, voy a distinguir en esta población a los jóvenes, a los medianos, a los maduros y a los más viejos. Y distingo los hombres y las mujeres. Y distingo los de menos ingresos, de ingresos medios, ingresos altos y muy altos ingresos. Y mido algunas de las propiedades que tengo para ver la relación que tienen las diferentes partes. O sea, la estadística trabaja con agregados. Si la estadística en general les preguntas, oye, ¿cuál es la relación entre estos? Dicen, esa ya no es mi área, vamos a decir. Yo te estoy describiendo cómo está esto. Entonces, si yo voy a dar una clase, yo puedo verla como un agregado. Digo, ¿qué es esto? Lo más sencillo, y además, si yo fuera así, lo más cómodo es decir, todos los alumnos son idénticos, no tienen relación entre ellos, tienen el mismo estado de conocimiento, de capacidad y de motivación. Por lo tanto, lo que les voy a dar a uno es bueno para todos y por lo tanto me es muy sencillo hacer mi curso para darles lo que yo creo que a ese conjunto de gentes idénticas necesitan para pasar de un estado de conocimiento A a uno B.
Pero él me dice, oye, fíjate que no, al menos hay un grupo más avanzado y otro menos avanzado. Ya se me complican las cosas, ya tengo que empezar a ver cómo lo puedo tratar a los dos grupos que son distintos. Pero a lo mejor dice, pero además tengo unos con más capacidad y otros con menos capacidad. Se vuelve a complicar más. Y si voy a la complicación, al final tendría yo que tener una capacidad para dar una clase óptima para la tipología específica de cada alumno. Y no me sirvió de agregados, ¿sí? Ahora, si me dicen, pero fíjate que, ¿por qué no ves a los alumnos como una red? Bueno, cuando veo como una red, lo primero que me sale en la red es que hay una estructura y lo que surge son los liderazgos. Usualmente hay un par de liderazgos, un liderazgo de empatía y otro de conocimiento. Entonces, si en el grupo ya es un grupo que lleva tiempo, que ha estado junto, lo más probable es que vea que hay ese tipo de liderazgos por ahí. Nada más viendo cómo se sientan, empieza uno a saber cómo están los liderazgos. Pero ¿cuál es la importancia? Que si yo quiero que el grupo acepte mejor la intervención mía, en la medida que los líderes que transmiten a los demás ese tipo de aceptación me acepten, yo voy a ser más aceptado. Si los líderes me rechazan, inmediatamente voy a tener que nadar contra la corriente. Entonces, la detección de liderazgos es importante para tener una mayor efectividad. Entonces, ahora si dices, oye, ¿por qué no ves a la clase como si fuera un campo? Bueno, dice, eso es decir, ¿cómo puedo yo inducir un esquema de conflicto que sea funcional para el aprendizaje? Pues muy fácil, yo empiezo a formar grupos para que compitan entre sí. Y si la competencia se mantiene dentro de ciertos parámetros, esa competencia puede inducir un mayor aprendizaje, ¿sí? O también yo puedo decir, ¿y por qué no ves a la clase como un sistema? Y ahí, por ejemplo, profesores con mucha experiencia en las clases van tomando un grupo de alumnos de la clase y les van asignando tareas auxiliares para que sea mejor. O sea, por ejemplo, en la tarea de calificación y de hacer muchas cosas, pueden decir, nombran a fulano de tal alumno para que los ayude a llevar la contabilidad o el que haga ciertas tareas. Y los alumnos muchas veces lo toman como una distinción. Entonces, ellos se sienten como merecedores de una distinción del maestro y a su vez empiezan a funcionar como si fuera ya una empresa. Un campo es cuando yo conceptualizo a un conjunto en términos de tres cosas. Los grupos de poder. Un grupo de poder es un conjunto de gentes que tiene una intención de tomar el control, por ejemplo, dentro de una empresa, ¿sí? Entonces puede haber diferentes dos o tres grupos de poder. El lugar donde vemos los grupos de poder más natural es en la familia. En toda familia hay al menos dos coaliciones. Una naturalmente centrada en el padre y otra naturalmente centrada en la madre. Si uno quiere ver cómo se ven esas coaliciones, una forma
que en general sirve para ver esto, es nada más ver cómo se sientan para comer, entendiendo de que cada quien escoge su lugar para comer dentro del lugar que más cómodo le queda, ¿sí? Entonces, si aquellos que se sientan cerca o junto al Padre, usualmente están en la coalición del Padre. Aquellos que se sientan cerca de la mamá, usualmente están en la coalición de la mamá. Y aquellos que están equidistantes, usualmente son los que van a salir más rápido de la familia, ¿sí? Ahora, el que haya dos coaliciones no está mal, siempre y cuando la relación entre los dos sea una relación de alianza, ¿sí? Entonces, donde empieza a haber problemas es cuando la relación es ya de conflicto. Ahora, una relación de conflicto tampoco es un problema si hay un esquema que sabe cómo superar los conflictos. Y, o sea, grupos de poder es la primera, la medición de la fuerza de cada uno es la segunda, la valencia, que quiere decir si son de, están en alianza uno con otro, si son enemigos o neutrales, es la tercera, y la cuarta es la tensión. O sea, si lleva ya tiempo la dinámica de conflicto actuando y en ese momento ya cualquier chispa hace que detone un conflicto muy fuerte. Entonces, uno puede detectar cuando hay una estructura de poder que tiene estas características y está en sus estados iniciales, uno puede pronosticar que si el proceso sigue como va, en un futuro que más o menos uno puede diagnosticar, va a haber una zona de rompimiento, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy interesante porque en las empresas muchas veces están esas estructuras y si no tienen mecanismos para resolver conflictos, y siguen en la forma en que están, más adelante puede haber cuestiones muy serias. Pero midiendo la tensión, a lo mejor llega uno y ya sabe uno que la cuestión está como agua para chocolate, que están listos para... Entonces, si en ese momento uno propone un proyecto en la cual la mitad de los miembros del proyecto es de un grupo y la mitad del de los proyectos es del otro grupo, y entre los dos hay una relación de enemistad y están a punto de saltar las chispas y los junta, pues yo creo que más vale que, o sea, va a ser compleja la situación que tenga aquel que emprendió tal proyecto. Bueno, mejora continua es el resolver los problemas que están evitando el tener un mejor comportamiento, ¿sí? Si la raíz profunda es el sistema de incentivos, a lo mejor irse al sistema de incentivos y cambiarlo sería algo que de golpe y porrazo puede disolver el problema, por ejemplo. La otra es, si ese proceso, el cual estoy estudiando para mejorarlo, ese proceso es parte de algo que está siendo un producto o un servicio para alguien. Si yo voy y estudio el sistema más grande de ese alguien, podría encontrar yo alguna forma que a lo mejor cambio el producto o servicio de tal forma que todo el proceso que estoy haciendo ya se me disuelve o lo cambia
o se elimina o se modifica, porque yo ya estoy focalizando cómo mejorar el problema, el de él, ¿sí? Entonces, muchas veces, a lo mejor yo estoy tratando de que salga lo mejor así, cuando esto no es lo que más le está doliendo al cliente, sino lo que más le duele a lo mejor es el tiempo en que está. Entonces, si yo en lugar de concentrarme tanto en que la calidad sea uno en un trillón, encuentro que lo que más le está molestando es el transporte o es esto, alguna otra cosa, esa mejora, en lugar de concentrarme en lo que es mi proceso de seguir, o sea, yo puedo tener una mucho mejor mejora en términos de lo que es importante para el sistema del cual el cliente es parte. Bueno, en algún momento me tocó participar en un proyecto, en un simposio, me acuerdo, sobre la génesis de las disciplinas, en donde se discutía que el análisis de las disciplinas, una disciplina, tenía cuatro fases en su desarrollo. Primero, cuando se le ocurre una idea a alguien que es novedosa, que es la parte de descubrimiento. Él empieza, ese investigador, a compartirlo con otros y empiezan como a encontrar una utilidad y se empieza a formar una red. Esa red empieza a cultivar esa nueva disciplina y va empezando a encontrarle propiedades y algunas cualidades que no existían antes. Y conforme van obteniendo mayores resultados, empieza la tercera etapa, que es el crecimiento exponencial, en donde empiezan a aplicarla. Y empiezan a encontrar nuevos desarrollos y nuevas aplicaciones de una forma muy interesante. Y después ya viene la etapa de última, en donde ya se viene la parte de agotamiento, y es la cuarta fase, en la cual ya empieza a perder la vitalidad esa nueva disciplina. Y ahí es donde empieza a emerger la nueva disciplina, a partir de las limitaciones que la disciplina no ha podido resolver. Entonces, cuando yo estuve en investigación de operaciones, en la parte clase, una de las cosas que me interesaba era ver cómo, en qué estadio estaba investigación de operaciones como disciplina. Y resulta que uno de las gentes principales en el desarrollo de investigación de operaciones, pues fueron Russell Aycock. Él hizo la definición de investigación de operaciones para la Enciclopedia Británica. Entonces, Aycock empezó a trabajar en investigación de operaciones, encontrando muchas aplicaciones de lo que se había derivado de las técnicas que en la guerra se habían usado para optimizar sistemas y resolver problemas complejos relacionados con inventarios, con optimización de recursos, con teoría de colas, cosas por el estilo, a la parte industrial. Y vio y empezaron a tener muchísimas aplicaciones industriales en lo que era investigación de operaciones. Pero ya después de un tiempo, el mismo Aycock sintió que ya se estaba agotando el paradigma de investigación de operaciones, que estaba llegando a la etapa ya de agotamiento. Y ahí él
escribió un paper muy importante que se llamó El futuro de la investigación de operaciones ha pasado. Y después escribió otro que dice cómo revivir el futuro de la investigación de operaciones. Y revivirlo era la ciencia de sistemas con propósito, precisamente. Y si uno ve las publicaciones de Eickhoff, tiene una curva sigmoide perfecta en la parte que va haciendo la parte de investigación de operaciones y cuando empieza su nuevo paradigma de ciencia de sistemas sociales. Entonces yo trabajando con Eickhoff, me tocó estar muy cerca, en su año sabático estuvimos muy cerca, yo estuve casi en todos los proyectos que él participó y después a partir de eso pues, seguimos con un gran desarrollo. Yo dije, ¿y cómo va la parte de ciencia de sistemas sociales? Si yo le aplico el mismo esquema del desarrollo en cuatro etapas, ¿en qué etapa está? Y entonces lo que yo me concentré es en decir, ¿qué críticas se están haciendo al pensamiento de sistemas actualmente que pueden indicarme el surgimiento de una nueva línea de pensamiento? Y al hacer ese análisis, encontré algunos cientos de artículos, de los cuales muchos eran críticas que se podían resolver, pero había un conjunto de críticas mucho más profundas. Al analizar esas críticas vimos cuáles eran los postulados que implícitamente alguien que está en el pensamiento de sistemas tipo Eickhoff o Churchman o Checkland está metiendo en al mismo tiempo de lo que está diciendo. Y encontramos cuatro postulados que si yo los empiezo a quitar, empiezo a observar cosas que me empiezan a posibilitar el entender y ver la génesis y evolución de los sistemas. Por ejemplo, una de las hipótesis implícitas es que los sistemas tienen partes fuertemente acopladas. Entonces, si todas las partes interactúan entre sí con gran intensidad y todas con mucha, con un acoplamiento muy fuerte, son muy sistema, ¿sí? Si ese acoplamiento se va haciendo más débil y más débil, se va empezando a debilitar su condición de sistema. Y si lo llevo a un momento, se me empieza a transformar en lo que sería una red social. Una red sería un conjunto de partes que tienen interacción entre sí, pero no tienen una parte común. Entonces tienen flujos entre las redes y demás. Y entonces me voy al campo de las redes sociales, que es un campo muy interesante, donde hay muchas propiedades, pero que ya no es el estudiar cosas, ya no se aplica a cosas como sistemas. Si sigo debilitando eso, se me va empezando a desaparecer la red y me aparece un conjunto de agregados, de partes que no tiene interacción. Entonces, si yo me subo a un camión y veo el conjunto de gentes que van ahí, lo más sencillo es que yo pueda conceptualizar ese conjunto de gentes como un agregado, como un conjunto de componentes que no tienen relación entre sí. Pues a lo mejor habrá dos que son amigos, bueno, tendrán esos componentes, son una red así, pero en general si todos no se conocen, entonces tendrían agregados. Entonces cuando yo entonces empiezo a ver cómo de agregados puedo pasar a redes y después a sistemas. Y
De ahí empiezo a entender cómo se forman los sistemas y cómo evolucionan los sistemas. Pero si yo sigo en esa línea y, por ejemplo, empiezo a ver otro postulado en un sistema es que entre los componentes del sistema, estos son bien comportados. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos la gerencia de operación, la gerencia de ventas, la gerencia de materiales, pues en general ellos tienen el mismo fin y tienen una relación de cooperación. Si hay un conflicto entre ellas, que no hay una buena comunicación, o lo llamamos pues una patología, que hay que atender y resolver ese problema. Entonces, el conflicto dentro de los sistemas, el postulado es de que es una condición patológica que hay que resolver. Si yo al conflicto digo no, no es patológico, es una cuestión natural que se da de cómo son la naturaleza del poder, yo empiezo a tener la conceptualización de entes que dentro de los sistemas puedo verlos, la configuración de poder que tienen. Y ese es el concepto de el ver los grupos de poder, la forma que están relacionados entre sí, el tipo de fuerza que cada grupo tiene y la tensión en la cual está, que me permite después el visualizar la evolución de eso. Eso que le llamamos los dominios serían otro objeto que me permite explicar muchas cosas que usualmente me es difícil con el puro objeto de sistemas. Y si agrego otra que es la de los estados únicos, dice, en un sistema, la forma en que está constituido los componentes en un momento es una y solamente una, pero no pueden estar en dos estados al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener, tomando una metáfora, a gentes gordas o gentes flacas. Entonces, o son gordos o son flacos. Pero si alguien me dice, espérame, también hay uno que se llama gordos flacos. A ver, ¿qué es un gordo flaco? Mira, es un gordo que tiene un flaco adentro. Pero no, ¿de qué me estás hablando? Sí, la gordura usualmente es producto del número de células adiposas que uno tiene y el volumen que tiene. Entonces, si yo tengo muchas células adiposas y están muy grandes, pues estoy gordo. Si yo tengo pocas células adiposas y están chiquitas, soy flaco. Pero si tengo muchas células adiposas y están chiquitas, soy un gordo flaco. ¿Qué quiere decir? Que si yo como un poquito, inmediatamente me inflo porque tengo muchas células adiposas. Entonces, estados coexistentes son algo que yo veo en los sistemas. Esto es, yo puedo tener un grupo de gentes que han constituido una organización o un grupo de trabajo que han trabajado como equipo, como sistema, intensamente, y que mentalmente entre ellos hay una coordinación extraordinaria para lograr los fines comunes que hacían. Si ese grupo de repente se disuelve, se transforma ya en una red, un grupo de gentes conocidos que hay interacciones entre ellas. Pero si ese grupo yo los vuelvo a reunir para otro tipo de proyecto, esos van a ser diferentes que si yo agarro a un grupo de gentes al azar y los reúno para ese otro proyecto. Porque estos ya tienen la capacidad de integrarse inmediatamente. Por lo tanto, estos son parte de una red sistémica.
O sea, es una red que ya tiene la configuración de la capacidad de volverse sistema muy rápido, o un sistema que a su vez se puede volver una red, ¿sí? Me acuerdo que en la discusión de este tipo de objetos, un ejemplo que me dieron fue el ejército israelí, en la cual uno de las historias es de que un profesor de Harvard iba a dar su clase en Harvard cuando en el radio oyó que los árabes estaban atacando a Israel. Entonces él llegó a su clase, dio la clase, terminó la clase, se fue a su oficina, sacó una maleta que tenía, se fue al aeropuerto y 24 horas después estaba al frente de su unidad de tanques, porque ese profesor era capitán de una unidad de tanques del ejército israelita. Entonces, es una red sistémica. Entonces, grupos de corrupción, por ejemplo, son ejemplos de redes sistémicas. Entonces, las redes sistémicas no son entes entelequias nada más, son cosas que si uno no las sabe ver, pueden ser letales. Entonces, ese es un ejemplo de cómo los sistemas se pueden transformar en redes sistémicas, o también cómo pueden tener una conformación de grupos de poder. Sí. Entonces yo puedo tener agregados, redes, sistemas, grupos de poder que le llamamos campos, redes sistémicas, agregados sistémicos y campos sistémicos. Un campo sistémico, por ejemplo, si hay un conflicto muy fuerte entre varias unidades que están en conflicto, una forma de transformarla de grupos de poder en conflicto en un sistema es que tengan un enemigo en común. Entonces, el conflicto interno entre ellos se vuelve ya secundario ante la necesidad de sobrevivir ese enemigo. Y empieza a generar un comportamiento sistémico en el grupo, independientemente de que en el pasado hayan estado en conflicto. Entonces, este conjunto me permite el describir mejor situaciones en las cuales yo observo que se encuentran ya sea redes o empresas o grupos de gentes y demás. O sea, es un grupo de estructuras que me dan una capacidad adicional para ver, observar y trabajar y manipular, diseñar, entender, predecir y evitar problemas en objetos sociales complicados. Si tienen la capacidad de dialogar entre sí, puede ser una medida para disminuir el conflicto. O sea, la forma más elegante, o sea, uno puede resolver, o sea, donde uno gana, otro pierde, puede resolver, negociar, o puede disolver el conflicto. Y el disolver el conflicto es quitar las causas profundas que generan el conflicto. Si hay una historia muy interesante de en un pueblo de Estados Unidos, en un pequeño lugar había una escuela y había un conflicto entre el comité que gobernaba esa escuela. El que estaba al frente era un agente del Ku Klux Klan, ¿sí?